Pues ya estamos de vuelta y ahora muy atentos a la siguiente propuesta. Sábado 12 de octubre, este mismo sábado, unos días, 11 de la mañana, Boulevard de Metro Herrero de Torre la Vega. Tenemos una nueva cita con la marcha Amat. Alberto Marchante, muy buenos días. Buenos días, Lucía. ¿Desde cuándo se celebra esta cita con Amat, esta marcha AMAT, que ya está más que consolidada en el tiempo, no? Este año es la número 32. 32, ahí es nada. Son 32 años saliendo a la calle, convocando a la gente de Torlavega, comarca de Besaya y, y yo creo que ya muchos puntos de Cantabria. Eh, y sí, consolidada, pero bueno, gracias a, a la gran cantidad de apoyos, colectivos, empresas, todo el tejido social en Torlavega se moviliza y, y tenemos eh, yo creo que, que ese sentido de agradecimiento porque nosotros solo no podríamos hacerla. En esta edición, ¿qué, qué recorrido vamos a hacer, Alberto? Es un recorrido sencillo, son seis kilómetros, pero que se puede realizar en bicicleta, a pie, en que queda corriendo, sobre todo en familia. Nos gusta mucho ver a familias que, que salen en a la calle con su dorsal y que hacen ese recorrido, pues dando un poco visibilidad a, a la problemática de adicciones y, y sobre todo a promocionar hábitos de deporte y hábitos en familia que son tan importantes para nosotros a la hora de luego el trabajo diario. Eso podríamos decir que son los objetivos principales por los que se hace esta marcha, ¿no? Sí, hay tres objetivos principales. El primero es eh, esa promoción de deportes y de ocio saludable y de la familia. El segundo es eh, dar apoyo a esas personas que lo están pasando mal por las adicciones y que no siempre igual lo sienten. O, o Yo espero que cada vez menos, ¿no? Pero cierta estigmatización o sí. la vergüenza. El ver tantos colectivos y tantas personas que se, que se unen y que dan esa visibilidad, como vosotros los medios, les hacen sentirse acompañados. ¿no? Yo creo que es decir, estamos contigo, indirectamente, no solo con AMAD, sino con todas las personas que entran por la puerta. Y el tercero, evidentemente, un fin de recaudación benéfico, porque todo lo que ingresamos en la marcha es para luego poder trabajar todo el año en nuestros programas. De hecho es importante que, que hagamos mención a eso, que todo lo recaudado efectivamente va para, para dar servicio, a, para que sigan en funcionamiento todos esos programas tan magníficos de tan primera calidad que ofrecéis desde AMAT y que muchas veces a los que no estamos metidos en la asociación se nos escapa, ¿no? Es decir, AMAT tiene una serie de gastos, lógicamente, que hay que cubrir efectivamente para que, para que esos servicios sigan siendo tan buenos. Claro, en gastos como cualquier, ya se casi como cualquier empresa, claro, tienes que pagar las nóminas, los profesionales, las actividades y que cada vez entra más gente por la puerta, que necesitan tratamiento, analíticas y sobre todo la calidad del servicio, ¿no? Cuanto más tengas, más puedes dar un servicio de calidad, que es lo que pretendemos. Gracias por hablar de la calidad de los programas, eh, pero yo creo que sí, que llegamos a trabajar todo el ámbito de adicciones y todos los días del año, además no cierran nunca sus puertas, esta mañana, esta por la tarde, uh -huh. estamos siempre abiertos para quien nos necesite. Alberto, ¿por qué es tan importante el seguir eh, trabajando y quizá cada vez más la prevención? Porque las adicciones están presentes, las antiguas, como digo yo, con y sustancias, las, nuevas, las tradicionales ¿no? y las nuevas que van llegando y pegando fuerte, asociadas al juego, a las apuestas deportivas, y porque es una enfermedad que le puede afectar a cualquiera. Entonces necesitamos dar esa, visi esa visibilidad, mm. sensibilizar, prevenir que haya adicciones. Y si por algún momento, por circunstancias que nos pueden afectar a cualquiera, se sucede el problema de adicción, que tengan la posibilidad de rehabilitarse, que hay salida también. Entonces tenemos que, que hacer ese hincapié fuerte y como estamos viendo que llevamos años y esto no decrece, sino que aumenta, pues necesitamos eh, pegar fuerte con esto. Hemos hablado de los objetivos, hemos hablado del recorrido, un recorrido sencillo, 6 kilómetros para toda la familia, para que vayan grandes y pequeños. Y muchos estarán preguntando los requisitos para poder participar, que no sé si tendremos que cumplir alguno. El requisito es... Eh, tener ganas. Únicamente tener ganas, comprar este dorsal, que es la forma de, de, de colaborar con AMAT. Eh, son 3 euros, es un precio asequible para que pueda toda la familia. Y que además, como digo yo, tiene ventajas, no eh, recortando esta esquina que viene aquí, los uh -huh. 1.500 primeros que se acerquen, que sean puntuales, tiene una camiseta conmemorativa de regalo y hay un número para el sorteo de regalos por mucho apoyo de comercios y empresas que, o sea, nos que hay participan. hay sorteos y todo. Hay sorteo al acabar la marcha, para que después del avituallamiento, que pueden disfrutar estar un rato con nosotros, que además da muy bueno, va a ser muy buen día para ir. Hay sorteo de regalos, premiando un poco la participación y regalos además asociados a... ...a elementos deportivos ¿no? y a elementos de ocio... Y ...intentamos buscar un poco compaginar... Eh, ...que luego dar pequeñas ideas... ¿no? ...de uh -huh. cosas que se pueden hacer durante todo el año en familia. Señalas que para aquellos que sean puntuales... ...la marcha empieza a las 11 de la mañana... ...¿a qué hora es recomendable estar? Y luego otra pregunta... ...el tema de las inscripciones, de la compra del dorsal... ...¿se puede hacer a lo largo de todos estos días? ¿Se puede hacer ese mismo sábado? Sí, eh, para participar salimos a las 11... Como hace buena mañana a partir de las 10 de la mañana, nosotros ya estaremos muy madrugadores montando todo, pero a partir de las 10 pueden ir llegando tranquilamente. Pueden adquirir el dorsal en puntos de venta, los gimnasios de Torre Vega tienen ya su punto de, vea, de venta, perdona, uh -huh. si también tiene su punto de venta y nosotros tenemos su local habilitado en el propio Boulevard de Meteorero para todas esas personas que se quieran acercar, comprar el dorsal, coger información del recorrido, bueno, lo que quieran. Y ese mismo día también tenemos venta de, de dorsales. O sea que si van de fuera de Torre Vega y no les pilla bien poner un poco antes del mismo día, pueden adquirir el dorsal. Alberto, te comentaba al inicio ¿no? que una marcha más que instaurada, 32 años me uh -huh. decías concretamente, eh, muy bien, o sea, es una iniciativa que tiene muy buena acogida por parte del público, de la sociedad. El año pasado, aproximadamente, podemos saber el número de personas que, que se unieron a MAT. Según lo que nos dijo la policía local de la Vega, 6.000 personas. Es eh, una barbaridad. Es, la verdad es que es por eso digo tan importante el respaldo y el apoyo que sentimos, ¿no? que si mil personas se hagan a la calle en familia para dar esa visibilidad y decir estamos con vosotros en el tema de las adicciones, a nosotros nos encanta evidentemente como entidad y sobre todo porque luego percibimos ¿no? como los que día a día vemos en la consulta, que es la parte... Menos lúdica, sí. es el trabajo diario un poco más duro, también lo sienten y lo perciben. Entonces, gracias a todas las personas que se acercan a nosotros, a todas las empresas, instituciones, colectivos, es que es, es tan grande que no podíamos numerar. ¿no? Vosotros, los medios que nos ayudáis hasta, a esta labor de difusión, eh, porque llega, llega y, y, y se sienten respaldados y ese empuje para luego su, su trabajo diario, que, que no es tan sencillo. Yo creo que ya solo nos queda, o más bien te queda, que lances un mensaje a todos aquellos que están al otro lado de la pantalla para que se quiten la pereza, ¿no? que muchas veces somos perezosos, yo me incluyo, y vayamos el sábado 12 de octubre a las 11 a Torlavega y nos unamos a esta marcha mat. El mensaje que puedo dar simplemente creo que es ese. Eh, Acompañadnos, podéis acudir eh, de muchas formas a la marcha, en bicicleta, andando, corriendo. Es un recorrido sencillo, muy familiar y, y solo pedimos tres euros por un dorsal, que lo pegamos todos en la camiseta, si sois es puntuales si tenéis una de regalo y, y la verdad que es necesario para poder seguir trabajando para prevenir. Nadie estamos libres de las adicciones y no solo por solidaridad con los que las padecen, sino casi por cierto interés de decir que tenemos que seguir abiertos porque por suerte o por desgracia seguimos haciendo falta. Alberto Marchante, psicólogo de Amad, muchísimas gracias. Gracias, Lucía, a vosotros. Y a todos ustedes, les vamos a dar ese último empujoncito que les falta para acudir a esta 32 edición de La Marcha Bat en el siguiente vídeo.